ahí encerrado desde que acabó la boda, ¿sabes? Y está hecho un lío. ¿Pero qué boda? Sigue estando hecho un lío. ¿No te acuerdas, querido suegro? Mi boda con Félix. ¡Ah! ¡La de Félix tuya, sí! Si su hijo tarda tanto en consumar su luna de miel como en hacer mi contrato, ni usted ni su mujer serán nunca buenos. ¿Cuánta razón tiene? ¡Hala, papá! ¡Vete a casa y cuéntaselo a mamá! ¡Señor Martín! ¿Qué? Pues mira, yo creo que es el vodevil por excelencia. Todas las comedias de situación que conocemos ahora en todas las televisiones y que están triunfando, esta es la madre de todas esas comedias de situación. Ray Cooney y Jan Chapman son unos escritores maravillosos que definen muy bien unos personajes, los ponen en unos conflictos concretos, en esas situaciones. Entonces el público de lo que se ríe y carcajea es de las situaciones, no de lo que digan los personajes, ¿no? Es que se pone muy nerviosa cuando ve a algún desconocido. ¡No ser tímida! ¡Aña! Como siga hablando así, nos vamos a quedar sordas. ¡Sordas perdidas! ¡No ser aña! ¿Pero qué le pasa? ¡Es alemana! Y este es Jorge. ¡El suegro! ¡El papá! ¡No me entero de nada! ¿No podemos volver atrás? ¡Buena idea! ¡Empecemos por el suegro! ¡No! ¡Empecemos por el perro! ¡Empecemos por nuestro contrato o me voy a mi casa! ¡No, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor! ¡No se preocupe! Ya verá cómo es en un momentito. ¿No le apetece un canapé? ¡Ay, bueno! Es que tengo muchas ganas de probarla. ¡Oh, café! Luego encima son capaces de ir liando la madeja cada vez que entra un nuevo personaje, y aquí somos 9 personajes, con lo cual cada vez que entra un personaje nuevo ya el público lo celebra, porque se imagina, al ser cómplice de todo lo que está sucediendo, todo lo que se va a liar todavía más, ¿no? Y Sé infiel y no mires con quién se representa de vez en cuando en Broadway, en Londres, pues porque es una comedia que si se le va haciendo las actualizaciones adecuadas, es muy vigente, es un juego teatral. ¡Y que Lorena era la de los cuentos! ¡Usted sí que tiene cuento! ¡Y esa ha sido su segunda equivocación! Bueno, si tú eres Carlos Quintana, ¿quién es este? ¡Mi socio! ¡Lo hacemos juntos! Pues vaya socio, como para fiarse. Yo solo quería hablar del negocio. ¿Y para eso lo has metido en la cama? Sí. ¡Digo no! Es que quería hablar de su guau guau. ¡Encima cachondeo! Adela Sánchez está en el despacho y quiere que le firmemos un contrato en exclusiva. Pero no te das cuenta de que vamos a tener a la zorra, el zorrito, la comadreja y toda la familia de los lobitos. ¿Qué es esto? ¿Una casa o una perrera? Si nos hacemos con toda la familia, nuestro futuro estará asegurado. Bueno, yo no veo mi futuro muy claro. Así que les importaría salir de aquí mientras me visto. ¡Muy buena idea! ¡Cállate! ¡Espera, espera! ¡Que está muy bien así! ¡No podemos perder esta oportunidad! ¡Por eso, coño! ¡No quiero perderla! Primero que siempre hay personajes que los interpretan otros actores, ¿no? Y luego siempre matizamos muchísimo, vemos las cosas que funcionan y arreglamos. Es lo que se dice ir evolucionando una obra, ¿no? El teatro es vivo y entonces a medida que vas haciendo funciones vas evolucionando. Luego es verdad que tuvimos la suerte de contar con Pilar Massa como directora y con una versión que había hecho yo más todos los cortes que le hizo ella, la dejamos en 90 minutos, que es un tiempo maravilloso, de corrido, sin ningún descanso y trepidante y a un ritmo que no da tiempo a pensar en nada, simplemente a ir enterándote de la historia y disfrutar con la historia. ¿Ayudarás? Bueno. ¡Félix! ¡Ah! ¿Y esa quién es? Mi mujer. Digo, la mujer de este. ¡Tu mujer! ¡Mi mujer! ¡Se la voy a presentar! No he dicho nada. ¡Félix! ¡Hay que hacer algo! ¡A las barricadas! ¡Félix! ¿Qué piensas hacer con esa mujer? Yo nada, ni la he tocado. ¡Se refiere a la escritora! ¡Carlos! Menos mal que estás aquí. Voy a decirle a la señora Sánchez que han llegado. ¿Dónde está? ¡En el baño! ¡Ay, pobre, con lo rica que está! ¡Shh! ¿Sabes por qué la editora dejó a su antiguo editor? Porque se dedicaba a la pornografía. Bueno, bueno. Pues como se entere de lo que nos estamos viendo aquí.